¿Se imagina que un perro detecte con su olfato la enfermedad de una persona, incluso que sea capaz de descubrir un cáncer? Suena increíble, ¿verdad? Pero esto ya es una realidad en algunos países e incluso veremos una iniciativa que ya se prepara aquí en Chile. La nota es de Aristides Proculakis. Bueno, esta es la Suki, es un perro de asistencia médica. Ella me avisa las bajas de glicemia en la sangre. Sí, es constante las bajas y por lo mismo, sobre todo en la noche, me avisa y me ha salvado la vida varias veces. Ya, vamos. Suki, la pelota. María José de la Noa no exagera. Esta labradora ha cumplido una misión vital para ella. Aunque parezca increíble, es capaz de detectar bajas violentas de azúcar en la sangre, que de no ser tratadas de inmediato, podrían llevarla al coma diabético e incluso a la muerte. Luego sabremos cómo es que Suki es capaz de realizar algo que suena difícil de imaginar. Sí podemos ya decir que es un perro altamente entrenado. Y como ella, hay muchos que destacan en distintas tareas derechamente increíbles. Detectar peligrosos explosivos, descubrir cargamentos ocultos de droga y hasta encontrar personas desaparecidas. También ayudan a niños en terapias y a personas con discapacidad. Y de hecho nos quedamos cortos. A tal punto llega la especialización de algunos perros que pueden detectar graves enfermedades. Se llaman perros de alerta médica. Es el caso de nuestra amiga Suki, que gracias a su olfato puede avisarle a su dueña cuando su cuerpo está experimentando una hipoglucemia o baja de azúcar en la sangre. Muy bien. Y me empieza a avisar primero con una pata, después con la otra pata y después hasta se puede tirar encima. So, cuando ella me avisa, yo tomo mi monitor, me hago un examen de sangre, veo si efectivamente es baja y siempre es baja. Y voy, tengo un lugar con dulce y como dulce. Ella sola aprendió y empezó a traerme el monitor, sola. O sea, avisarme, se va a buscar a mi cartera, saca el monitor. Y ya lo último que ha hecho es traerme dulce. Y todo eso lo aprendió sola, mirando lo que yo hago, ¿no? A sus 11 años, Suki se considera como un perro retirado de esta labor. Sin embargo, ella continúa alertando a diario sobre las silenciosas y potencialmente mortales bajas de azúcar en la sangre de su dueña. ¿Cómo es posible que un perro llegue a saber lo que pasa en el cuerpo de una persona? El usuario nos hace, para poder entrenar a estos perros, es darnos muestras de su aliento o de su sudor cuando están en ciertos niveles de glucosa sanguínea. Las crisis de hipoglucemia generan compuestos, ¿cierto?, que son volátiles, específicos, que tienen un aroma definido. Es capaz de detectar en el ambiente ese aroma, ¿cierto?, y luego generar un comportamiento de alerta. Cecilia Marré es directora de la corporación Bocalán Confiar. Ella entrenó a Suki para detectar la hipoglucemia. Se ha capacitado en Inglaterra en el entrenamiento de perros para esos propósitos. Dice que incluso ya hace varios años hay perros capaces de asistir en ataques de epilepsia y hasta, escuche bien, detectar el cáncer. Es un perro de asistencia también, pero que trabaja sobre muestras, no sobre un usuario en particular, por lo tanto el efecto es amplificador, es inmenso. Puede detectar efectivamente cuál es la persona que está en etapas iniciales de ciertos tipos de cáncer. Así lo promete un laboratorio en Estados Unidos. Siguen estudiándolo, pero aseguran que estos tiernos perritos Beagle pueden detectar el cáncer de mama con un 95% de certeza y hasta 18 meses antes que los exámenes tradicionales. El perro podrá detectar el cáncer en la saliva. La saliva se convertirá en una prueba fácil en el futuro. Si podemos determinar qué es lo que están oliendo los perros, esperamos poder crear un test muy similar a una prueba de embarazo que podría detectar el cáncer.
Lo realizan en Estados Unidos e Inglaterra y los estudios siguen avanzando. Pero la detección de cáncer a través de perros adiestrados puede estar más cerca de Chile de lo que creemos. Queremos evaluar la factibilidad de implementar en nuestro país, en Chile, en un futuro muy, muy cercano, la detección de distintos tipos de cánceres en muestras, ¿cierto?, a través de perros. Tenemos que obtener resultados concretos, ¿cierto?, aquí con nuestros perros chilenos, ¿cierto? No vamos a traer perros del extranjero, vamos a entrenarlos aquí mismo en nuestro país y una vez que tengamos el resultado de esas investigaciones, ya podemos empezar a entregar este servicio. El tema va en serio. La corporación se reunió con representantes del gobierno para contarles sobre el proyecto que podría incluir a perros abandonados como futuros detectores de cáncer. Nos parece un interesante proyecto que esos eventuales perritos abandonados y que son rescatados por alguna agrupación a través de esta fundación puedan adiestrarse de manera especial. Aquí se nos abre un abanico de posibilidades que los perros, en este caso perros abandonados y rescatados, podrían ser de gran utilidad y además son perros que lo que necesitan es tener buen olfato y eso los perros en general lo tienen. Por lo tanto, ese es el por qué queremos trabajar en conjunto con Vocalán Confiar. El plan en Chile está tomando forma y recibe apoyo. Por lo mismo es interesante saber qué opinan desde la medicina sobre la posibilidad de contar con estos superperros capaces de detectar el cáncer. Conozco alguna experiencia hecha en Europa, la del cáncer de próstata. Si pudiéramos entrenar al perrito, que tiene que ser muy bien entrenado, por supuesto que sería un avance poder contar con algo así. Ya veremos cómo avanza la detección de cáncer a través de perros chilenos. Es un proyecto, pero que podría alertar, por ejemplo, sobre la presencia del cáncer de próstata. Todo a través de perros como Suki, que lo toman como un juego, pero que hace rato demuestran increíbles capacidades para ayudar en la salud de las personas.